Oh, muy buenas Wargamers. Aquí estamos Rorcor Muy buena. y yo de ayudando a montar cosillas para el concurso de la Asociación Miniatura Fuengirola. Un CIO de Sudal. Yo. ¿Un CIO? Un CIO. Sí, ya de aquí hablamos Klingon. Sí. El próximo directo en Klingon, señores. Nada, que está todo muy guay. Y es una sensación muy, muy extraña ver todas las mesas vacías. Bueno, ahí tenemos el pedazo de stand de los amigos de Thailand Studio, donde van a hacer varias presentaciones. Esa es la parte de las tiendas. Ya supongo que luego haremos un repasito en vídeo. Hoy es el primer día, viernes. Y la verdad lo digo, es una sensación muy extraña. Porque esto en pocas horas va a estar petadísimo de buen modelismo, de buenas obras, y es una pasada. Este es el primer año que viene Errorcore. Yo ya estuve el año pasado y grabé como 300 obras. No han escatimado en luz, ¿eh? No, es una pasada, eso fijáis. Un montón de bombillas, por supuesto blancas, para que se aprecien bien los colores y sobre todo salgan buenas fotos. Y la verdad que el Palacio de la Paz aquí en Fuengirola es un marco incomparable. Aquí hay un modelista de colega reconocido en España. Y aquí nosotros acabamos de montar esta mesa. Aquí es donde se van a poner todos los modelos conforme se van recibiendo para hacerle sus fotos correspondientes con el número de participantes. Y aquí es donde nos pondremos nosotros a grabar las obras en 360. Esta es la mía, Rorcort, de la suite main. Este año estaremos los dos currando, no solo yo. Y a ver si podemos grabar la mayor parte de piezas. Ya os digo que el año pasado grabé 300 y a ver este año si podemos superar esa cifra. Porque a nosotros, ¿verdad, Rorcort, que nos apasiona todo este mundillo? Sí, que me apasiona y sobre todo ver las miniaturas. La figura y demás de cerca, pues es precioso, es una gozada verlo con sus colores naturales y todo. Vamos, que por eso que nos matamos a trabajar para mostraros todo esto a vosotros. Y aún no está montado el set de trabajo. ¡Oh, hombre! ¡Por Dios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí grabando el primer vídeo. ¿Vídeo? ¿En vídeo? Aquí tenemos al dueño de Carmina Hobbies, una tienda bestial. De hecho, Rorcor se viaja a Loca Málaga muchas veces. Nada más que para comprar. Eso de la compra online, ¿no? Es que la atención personalizada de Carmina la postrera. Eso de temas de modelismo, lo que la compra online, no, es que no te ha confiado todavía, ¿no? No, yo voy ahí, me explica los productos y demás, y la verdad es que la compra. Muy buena. Hombre. Que tengo las manos ocupadas. Nuestro gran amigo Rafa Navarro es un modelista bestial. Aquí estamos grabando el primer videoblog del evento. Os esperamos a todos. Este año la cosa pinta bien. Tenemos muchas inscripciones online, más que el año pasado. A ver las burradas que nos has traído este año, porque son variadas del año pasado, da miedo, de lo bien hecho que estaba. Te voy a enseñar una primicia, pero todavía no está terminado, tengo que acabar esta noche. Así que yo creo que el vídeo este lo vamos a subir tal cual luego, ¿no? Sí, después se sube tal cual y adelante. Os tengo que decir una pequeña cosilla. Tres burriquetas que ha tocado Rorcor, tres burriquetas que se han roto. Sí, ya estaban así, ¿eh? Sí, pero casualidad, sí. Casualidad. Bueno, hay unas cuantas más. Están las pobres. No, pero es una pasada. Tres burriquetas que estén en mal estado. Bueno, ahí donde están recibiendo los primeros participantes, prometiendo las obras, y ahora tenemos una especie de como de calma tensa, ¿no? Estamos aquí, sí, yo tengo una gana ya empezar de grabar. Ya ponernos a grabar. ¿Qué nosotros? Aquí vuelve. A ver lo que nos trae. Yo solo voy a traer dos cosas, porque este año solo he terminado dos cosas. Una. Visteis la charla en el canal de ensuciado de óxido y demás, pues este era el sujeto. Ya terminó. ¿Este es el que estabas haciendo las pruebas? En la charla que dimos de óxido. Sí, sí.
estaba yo pintando submarino. Y aquí está, terminado. Lo que pasa es que aquí con las luces ahora... Bueno, ahora vamos a montar las luces. Amarillas, pero... Ah. Ah, qué guapo. Todo... Espérate, que todavía... Yo sé que en vídeo cambia la cosa, pero... Y esto, que es lo que aún está sin terminar... Y es primicia... En persona, acojona, gente. ¿Verdad, Rocco? Sí. Rocco está aquí flipando. Está calladito. Mirad todas las trazas que lleva eso. De madera. No. Como si fuera el avión sin pintar. Qué pasada. Wow. Bueno, pues nada, chicos. A ver, Rafa, a ver cuándo grabamos algo más contigo. Que se te echa pues, menos, ¿eh? A ver si hay ocasión y momento. Además, muchas gracias a todos los estos por la cantidad de reproducciones que tiene mi vídeo. Además, voy por muchos sitios y me dicen... ¿Tú eres el del vídeo? Sí, el de... sí. El vídeo del nota que se pone vestidos en los vídeos. En fin, señores, bueno, pues nada. Vamos a empezar ya lo que trabajar. Y este vídeo lo vamos a subir... Después. Directamente para que no... Para que podáis tener algo que ver mañana por la mañana. Así que nada. Si no es WorldGamers. Bye. Nos vemos. Bye. Bueno. ¿Cómo llevas el trabajito? Bien, ¿cómo lo voy a llevar? Bueno, de WorldGamers, aquí tenemos aquí el set de la grabación. Ahora está la cosa un poquito más tranquila, ya son casi las 9 de la noche, ¿no? Más o menos. Sí. Y así grabamos nosotros las piezas. Este año lo estamos grabando doble. El año pasado estaba yo solo y ahora las cosas van más rápidas. Y mirad cómo poco a poco se va llenando todo esto. Por cierto, ahora vamos a grabar esta. Mirad qué brutalidad de diorama. Hay 20.000 detalles y maravillas como esta te puedes encontrar aquí un montón. Al final, un poquito de... ¿Veis? Poco a poco esto ya va cogiendo color. Y poco a poco se van llenando todas las mesas expositoras conforme se van recibiendo a los participantes. Mañana sábado por la mañana entrará todo lo más bestia en el sentido del número de obras y se llenará todo completamente. Mirad qué pasada. Vamos a hacer un poquito zoom. Mirad qué pasada. Es enorme. Es una absoluta maravilla. Luego hay alguna categoría de barcos y tal. Pero es que yo veo estas cosas, WorldGamers, y yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Ya grabaré con mucho más detalle todo esto mañana. Pero ya está viendo, mirad, por ejemplo, este es el aspecto que tiene que tener cada una de las mesas expositoras. Es una mesa ya bastante llena. Estos, la mayoría de los que están aquí expuestos son de papel, si no todos, si no me equivoco. Sí, esta es la categoría de papel. Y mirad esto es papel, chicos. Mirad qué pasada, todo está hecho en papel. Es una absoluta locura. Y bueno, qué ambiente tan tranquilo y tan relajado. Mañana os espera un día de curro brutal, porque tenemos que grabar un montón de obras. Y bueno, ya hasta mañana. Este vídeo seguramente lo comprimiré esta noche, la noche del viernes, y espero dejarlo colgado en YouTube el sábado por la mañana para que veáis algo, ¿vale? Del evento. Así que os pediría que le deseis el me gusta y lo compartieras. Y bueno, y que valoréis nuestro esfuerzo. Muchas gracias por vernos y seguimos trabajando para vosotros. Bye.
Oh. Oh, ¡Rorcor! Buenas. ¡Rorcor! Son las 9 y 22. Ya estamos cerrando, pero tenemos que seguir grabando unas cuantas cosas. ¡Qué preciosidad! ¡Qué brutalidad! Qué... Todo esto se quedará subido en el canal. Venga, dime. A las 9 y media mañana, no a las 9. A las 9. Vale, de la mañana para empezar a grabar, vale, vale. A las 9 y media. Pues aquí estaremos. ¿Veis qué duro es la vida del modelista? Bueno, modelista no, el que graba el modelo, ¿no? Bueno, para mí me está grabando esto. Y qué pasada, cosa más bonita, tío. Esto es un lujazo que te permitan... Claro, porque nosotros somos privilegiados, porque nosotros estamos viendo las cosas de cerca de verdad. Porque los visitantes no se pueden acercar tanto como nosotros. Lo que tenéis es mucho morro. No, Rafa Navarro, no digas eso. Digo nombre y apellido porque este es un maestro. Bueno, maestro. A cualquier cosa le llamo ya maestro. Hombre, cuando los maestros son los de Kung Fu y Shaolin, todo eso, ¿no? No, pero en serio, qué pasada. Esto es un gustazo. Desde luego, no es maestro el que se crea maestro. Master del universo, He-Man y toda esa gente. Bueno, chicos, hasta luego. Vemos ahí Rorcor agachado.